Mire, aseguran maestros del estado de Zacatecas que enfrentan malas condiciones de trabajo, además de salarios bajos y falta de recursos. En Zacatecas les están quedando mal a los maestros que poco a poco van perdiendo la paciencia ante las irregularidades y malas condiciones en las que los mantienen. En diversas ocasiones han tenido que salir a las calles para protestar contra el gobierno de David Monreal, luego de que se ha prometido apoyar al sector sin ser cumplido cada compromiso. Uno de esos ejemplos está con los maestros de educación física que bloquearon las instalaciones de la Secretaría de Educación de Zacatecas, ya que aseguran que no se respetan los lineamientos para la designación de plazas y cambios provisionales de los docentes. Expusieron que por segunda ocasión en este ciclo escolar, tomaron las instalaciones porque no se respeta el derecho de antigüedad de los maestros, quienes son enviados a planteles más alejados, mientras que a los de nuevo ingreso van a los más cercanos. Y es que las designaciones de vacantes se deben adecuar a las necesidades de los maestros y no a las carencias del servicio, como lo establece el reglamento interno, denunciaron los docentes. En otro caso parecido, hace 3 semanas, un grupo de docentes del subsistema educativo de telesecundaria, junto con madres de familia, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Zacatecas, colocaron pancartas afuera del edificio y exigieron la atención inmediata de las autoridades para resolver sus demandas de basificaciones y cambios de personal docente. Así que un problema que va creciendo poco a poco, y es evidente que a Monreal se le está saliendo de las manos por incumplirle a los profesores. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.